Todo lo que me juraste, todo lo que me juraste, dime dónde quedó. Bueno, pues esto viene de bastante atrás. Teníamos una banda antes de empezar Malva. Lo que pasa es que queríamos realizar un cambio, sobre todo en el tema musical. Entonces pusimos un puntito de aparte, nos reubicamos donde estábamos y decidimos empezar un proyecto nuevo con las ideas que teníamos de antes, con el mismo estilo que teníamos antes, pero evidentemente un poquito más maduro. Entonces queríamos intentar plasmar esa madurez que habíamos adquirido después de haber puesto ese puntito de aparte con el otro proyecto en el nuevo. Entonces decidimos empezar algo nuevo, completamente rediseñado, con las mismas raíces que antes, pero intentando mirar hacia adelante. Y ya fue cuando decidimos, pues eso, presentarnos a Factor X. Y bueno, pues ahí empezó un poquito todo, pero viene de atrás, porque nos unía mucho la música. Ellos dos se conocen desde hace tiras de años, desde que tenían 5 o 6 añitos. Empezaron en clases de guitarra juntos y después, bueno, ya me uní yo con 14 años, creo que tenía yo, y ellos un añito menos. Y empezamos nuestra primera banda, la que te comentaba antes, y ya pues empezó a ir todo rodado. No, en absoluto. O sea, todo lo que me juraste es la carta de presentación, porque realmente pues teníamos que coger una, ¿no? Porque del abanico tan grande que hay, la verdad que somos un grupo que nos caracterizamos, quiero pensar, por trabajar géneros muy distintos dentro de una esencia, obviamente, y de una lógica. Pero bueno, nosotros ya teníamos nuestros primeros singles, pues a partir de Factor X nos caracterizábamos por sacar temas propios. Por ejemplo, esta Ultravioleta, que es una canción de un corte muchísimo más acústico, y luego nos fuimos a un Termodinámica, que era una canción más también alternativa, más pop rock, más quizá con un poquito más oscura, y luego nos pasamos a una rumba rock, que era Borneo, y luego una balada como Nostalgia Soy. O sea, el día de mañana queremos pensar que si hacemos un disco como tal, ahora mismo preferimos ir single a single, pero si hacemos un disco como tal, va a ser un disco variado, y sobre todo que no se marque o no se centre solamente en un determinado tipo de estilo, porque no estaríamos siendo fieles a nosotros mismos, a nuestra esencia. Pues te sorprendería saber que quizá incluso con 14 añitos o incluso menos, cuando empezamos a componer canciones, sobre todo Carlitos, ya hemos vivido muchas cosas, algunas un poco tontas puede ser, o muy inmaduras, pero lo transformábamos en canciones, no sé, habrá quien lo cuente con los colegas de fiesta, y nosotros hacíamos eso, básicamente. Porque también ten en cuenta que cuando llevas en la música desde que tienes, lo que te estaba contando Gabri, desde que tienes 14 años, incluso antes, ya te estás exponiendo a vivir muchísimas situaciones con gente más mayor que tú, porque nosotros seguimos siendo muy jóvenes y seguimos encontrándonos con gente mayor que nosotros, pues imagínate cómo teníamos 14 años. La verdad que sí, no, que nos caracterizamos por haber vivido a lo mejor situaciones antes que muchísima gente que les tocaba vivirlas después, y ya no solo en la música, sino también a lo mejor sentimentalmente tuvimos un despertar muy temprano, no lo sabemos. Pero sí que es cierto que esa intensidad se plasma en las canciones. Tampoco quiero pensar que las mejores canciones las vamos a hacer de los 17 a los 21. No sé, tenemos que crecer, y también yo creo que hay historias que contar todavía, hay cosas que conocer. Era cuestión de tiempo, me he quedado dormido. Un cañón, ¿no? Nuestros directos yo creo que son algo directo. Nunca mejor dicho, pero no en el sentido de que se nos vea tocar en vivo, sino siempre intentamos que cuando tocamos en directo con banda sea algo rápido que va hacia la persona que nos está escuchando. Es decir, que no haya momento para que la persona diga, me estoy aburriendo, que cambien de canción. Entonces intentamos que haya siempre el mayor contraste posible, pero siempre, siempre, siempre con la energía que nos caracteriza, porque queremos plasmarla. O sea, queremos que el directo sea enérgico, que no pare de haber movimiento, que haya momentos de subidón, momentos de rock, momentos de solos de guitarra, de batería, momentos en los que es tu madre apoteósico, pero que de pronto pueda haber otro momentito en el que estemos los tres solos,
con dos guitarras acústicas sentados en unos taburetes y nos toquemos un tema en acústico y la gente diga, oh, qué momento más tierno. Entonces siempre intentamos que sean variados, pero que haya mucha energía, complicidad y química entre nosotros, los músicos que estamos arriba del escenario, e intentar plasmar esa química y esa energía a la gente que nos ve para que sea siempre, pues eso, lo que ha dicho Carlos antes, un directo cañonazo. Pues me parece que es una combinación, pero damos fe que la televisión, aunque quizá de primeras no estamos muy, digamos, ilusionados con, ¡buah, vamos a la tele! Fue en plan de, vamos a probar, ¿no? Y es cierto que salimos de ahí y dijimos, es verdad todo lo que dicen. O sea, es cierto que sales de allí y se nota muchísimo y es un medio que funciona muy bien. Pero la verdad que también las radios, toda la promo que estamos haciendo ahora, que creo que nunca hemos hecho tanta, y el uso de las redes, de los que siempre hemos estado muy activos, pues ayuda muchísimo, desde luego, y creo que es muy necesario. Pero aparte también, es lo que dices tú, ¿no? La televisión probablemente es el medio más masivo, ¿no? Porque nosotros de salir de tocar aquí en Murcia, que hemos tocado muchísimos años, yo creo que en todas las salas prácticamente de la ciudad, bueno, pues sí, pues te conocían aquí, en Murcia, la gente te veía por la calle y sabe que tienes una banda. Pero lo curioso es cuando ya te vas a ciudades fuera, y ya sales por la calle y ya te miran e incluso hay gente que te identifica ya solamente porque ha salido en televisión. Y aunque no sepan muy bien del concurso del que vienes, porque vivimos en una etapa de talent shows masiva, pero ya te identifican y es una verdad muy cierta que más de una vez me ha dicho a mí, por ejemplo, mi padre, dice, mira tío, tienes que estar agradecido porque hay bandas que están 25 años en la carretera y no los conoce nadie absolutamente. Y vosotros por unos minutos de gloria, como quien dice en televisión, sales a la calle y ya te conoce la gente. Es un plus para muchísimas cosas, también es un hándicap para otras, pero a nosotros nos ha beneficiado más que nos ha perjudicado, porque como bien ha dicho mucha gente, el concurso no nos utilizó a nosotros. Nosotros utilizamos al concurso para darnos a conocer, y la prueba es que estamos aquí contigo y estamos conociéndonos, que es lo importante, y haciendo promoción. Nos despedimos en septiembre, nos aturdimos con el viento, me quedan tres tragos amargos para olvidar. Sí, sí. Bueno, también te voy a decir que en los 80 aquí en Murcia también había un germen bastante potente de grupos y tal. Pero yo creo que realmente esto viene ya de los años 80 incluso, y yo no sé, yo creo que es lo que dicen de la alimentación, ¿no? De la huerta o algo de eso, que tienen algo los tomates, no sé. Exacto. Pero es increíble, ¿no? Sobre todo lo que hablábamos antes, la cantidad de gente haciendo géneros muy distintos. Te vas a los locales de ensayo donde ensayamos nosotros, y están llenos de gente que hace música más electrónica, gente que tiene su propio estudio para producirse sus temas allí, gente que sigue a la vieja usanza haciendo rock, o la gente de 50 años que sale a tocar y porque sale del trabajo y le apetece tocar. Y luego todo lo que estamos viviendo con todos los éxitos de los grupos de aquí, para nosotros es un orgullo que, ostras, de donde M-Clan, ¿no? Donde Secon, o ahora donde viva Suecia, ¿no? Para nosotros es un orgullo que compañeros nuestros estén saliendo ahí al Withing o a cosas así y llenen, ¿sabes? Entonces, no sé, yo quiero pensar pues que eso, que es, no sé, en realidad la cultura, iniciativas como la del Big Up que acabas de decir, son maravillosas para que el músico esté informado, para darlo a conocer. Y es cierto, está lleno de bandas y cada día están saliendo más bandas. Por eso nosotros, cuando muchos chavales jóvenes, ostras, tenemos una banda, tal, no sé qué, nos quedamos, hostia, qué guay, tío, seguid, porque realmente no hay nada más maravilloso en este mundo que hacer música. Todo lo que me juraste. Dime dónde quedó. Pues, a ver, planes de futuro. Intentando no pillarnos los dedos, voy a decir así un poquito de lo que tenemos planeado. Bueno, pues para empezar, queremos sacar un segundo single muy prontito, de aquí a un mes o un mes y medio, como tarde. Y bueno, pues empezar a preparar ya un directo por aquí por la zona. Bueno, esta semana que viene vamos a Madrid a seguir con la promo y tal. O sea, eso es lo que tenemos de momento por aquí planeado: irnos a Madrid con la promo, sacar un single dentro de un mes y medio, y preparar conciertos, directos y seguir sacando música
hasta que nos dé un patatús alguno. Pero bueno. Así durante 53 años. Luego ya nos separaremos y ya está. Y nos acabaremos en revistas contando nuestros trapos sucios. Pero no queremos ser pesados, ¿eh? O sea, solo queremos sacar todo lo que tenemos, porque es cierto que en los últimos años nos hemos hecho con una biblioteca de canciones muy, muy grande, y poco a poco vamos a intentar mantener el ritmo de sacar música, que al final es lo que más ilusión nos hace. Nos mola tocar, nos mola movernos, conocer gente y tal, pero queremos sacarlas a la luz y que sean de la gente, aunque suene un poco cliché, pero es verdad, y hasta que dure. Todo lo que me juraste, dime dónde quedó. Todo lo que me juraste, todo lo que me juraste, todo lo que me juraste. ¿Qué tal, amigos de Histéricas Grabaciones? Yo soy Carlos. Yo soy Gabri. Soy Alejandro, ¿qué tal? Y los tres juntos somos Malva. Nada, ha sido un placer estar aquí con nuestros amigos de Histéricas Grabaciones, haciendo una entrevista que nos ha puesto totalmente histéricas, y lo hemos pasado muy bien. Nada, os invitamos a que escuchéis nuestro nuevo single, que ya tenéis disponible en todas las plataformas digitales, que se llama Todo lo que me juraste, y que nos sigáis en todas las redes sociales. Ponéis Malva Music o Malva Grupo y os aparecemos en la sopa castellana también. Importante no poner Malva solo, porque sale una flor y no somos esos. Exactamente. Aunque somos un poquito flor también. Un besito. Esto puede ser como lo de Rosalía con el abrigo de pieles, ¿eh? Uf. A ver, yo me quedo con el cordero, porque personalmente me gusta mucho, y no sé cómo será ahí en Segovia, pero mi abuela aquí lo hace riquísimo y la carne de cordero me encanta. Entonces, me quedo con el cordero porque me encanta la carne de cordero. Y mi madre también lo hace riquísimo. O sea que si está a la mitad de bueno que lo que lo hace mi madre, ya me conformo y me lanzo a por el cordero de cabeza. Yo el cochinillo, claramente. O sea, sí. O sea, es que es lo típico que te dicen de Segovia, ¿no? El cochinillo y tal. Y siempre quiero probarlo y al final nunca está en Segovia. Así que a ver si vamos pronto ya a tocar y conocemos ahí a la gente de Segovia, que está ya súper bien. Aparte, yo tenía una amiga allí, que era de allí en verano, tío, de un pueblo que se llama Marugán o algo así. Sí, sí, que bueno. Nada, Lucía, te mando un beso enorme si estás por ahí. Pues yo, porque catemos las tres opciones, me quedaría con la sopa, pero sobre todo porque estoy menos carnívoro últimamente, y bueno, yo qué sé, a mí el filetaco ahí pues me come a mí más que yo a él, así que me decanto por lo tercero. Nos vemos por ti, Gabriel. Gracias, amigos. Ya.